Que visitó el día de hoy, eligió la nuestra para venir y contar que él también es jujeño y que es escritor, como muchos de los que nos acompañan acá. Sí, también el reconocimiento a ellos que nos han visitado hoy, porque son jujeños y son de Libertador. Así que un aplauso también para ellos, para el señor Fortunato Ramos, que nos ha visitado, ha elegido nuestra escuela. Saludarlo. Sensaciones de estar con chicos en una escuela acá en nuestro ramal. Buen día. Buen día a toda la gente de Ledesma. Para mí ha sido un gusto y un placer, más que nada que me hayan preparado este escenario de chicos, este público de niños, que me hicieron recordar mis años de docencia, especialmente en zonas muy alejadas. Pero volver a estas tierras del ramal, a la capital del ramal, tal vez como San Pedro, Ledesma, es traerles un poco de ese aire, de la puna, de la quebrada, para todos los chicos que son el semillero del futuro. Así que un gusto y un saludo para todos ustedes. Es común de su parte recorrer escuelas, llevar adelante esto de la docencia con la música. Y cuando el tiempo me lo da, con mucho gusto, ¿no? A veces por razones de trabajo, de salidas, uno a veces no puede. Pero cuando se me da el tiempo, trato de hacerlo y con mucho gusto recorrer este lugar. También me alegró la presencia del escritor Romano Pérez, a quien conozco desde hace mucho tiempo, a los colegas de esta escuela y especialmente a los niños, que se prenden enseguida, y la música es un elemento didáctico impresionante para captar la atención y mantenerlos un poco atentos y pendientes de lo que uno pretende enseñar. ¿Su proyecto para este año? ¿Algo que nos quiera comentar? Y sí, voy a estar en Buenos Aires la próxima semana, haciendo